Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es el BEST Project número 133, módulo productos. Vamos a trabajar la entrega número 3 del listar. Toda la lista de las líneas de producto que tenemos en BEST Project. Vamos a empezar con esta otra, que es la última, que es la que tiene que ver con las prendas. Más sencillito todavía, yo creo que no nos vamos a demorar mucho haciendo este video. Bueno, entonces vamos así. Cargamos nuestro BEST Project lo cargamos. Aquí sacamos este formulario, le decimos cerrar. Vamos a utilizar aquí el IN producto, ahí lo tenemos. Vamos a darle un clic a IN producto 1, vista diseño. Entonces, toda la información que tenemos acá, mire lo que vamos a hacer. Tenemos acá todo esto. Entonces, como hemos visto, al mandar todo de una al otro lado, pues se distorsiona, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer lo siguiente. Pasamos todo, ¿no es cierto? Pasamos todo. Control C y a informe producto INF producto 3. Le decimos clic derecho, vista diseño, ¿no? Entonces acá preparamos configurar página, columnas. Acá en el número de columnas le decimos 2. Tecla tabulador, 1, 2, aquí le decimos 0,3, tabulador, listo, página, sigue siendo tamaño carta, opciones de impresión sigue siendo igual, aceptar, los márgenes, entonces le vamos a decir estrecho, reducimos esto a 9, entonces ahí ya vamos a pegar, control B, entonces, de todos modos, la parte que tiene que ver con el detalle viene distorsionada. Entonces, esa se retira. ¿Sí? Lo mismo, también la otra, también viene distorsionada, también se retira. Cerramos acá. Y acá también cerramos. Entonces, vamos a IN producto 1. Entonces, como necesitamos es tomar todo lo que está acá. Entonces, le decimos ahí. Se selecciona todo. Nos vamos a organizar, paramos en tamaño y espacio y tomamos la penúltima orden, que es agrupar. Copiamos y al otro lado, en IN producto 3, en detalle, pegamos. Listo, ya ahí quedó. Bajamos 2 y a la derecha 2 y listo, no más. Bueno, cerramos esto un poquito más aquí para que quede ya parejito. Ahí está. Volvemos a IN producto 1, cogemos acá este otro, hacemos la misma operación, agrupamos, copiamos, pasamos aquí a IN producto 3, vamos a parar en pie del informe, vamos a pegar, bajamos 2 y a la derecha 2 para que quede parejo, nomás, eso es todo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer aquí? En la línea, ahí dice concentrados, entonces ahí le ponemos prendas y cambiamos el color, obviamente. Formato, color blanco, perfecto, el detalle acá para formato donde dice alternar color de fila le ponemos sin color, perfecto, ya está listo, cerramos un poquito más el pie del informe, ahí está ya, perfecto, y eso es todo, entonces ya esta parte de acá, bajemos un poco, 1, 2 y ahí lo movemos a la derecha para que quede parejo. Está listo. Entonces, clic derecho, guardar, clic derecho, entonces aquí INF producto 1, clic derecho, cerrar. Él nos va a preguntar que si grabamos, le decimos no. IN producto 3, clic derecho, vista preliminar, y ahí está ya. Entonces, aquí todavía vemos que esta parte de acá está abierta, ¿no? Entonces, clic derecho, vista diseño. Esto lo vamos a cerrar un poquito más acá. Volvemos aquí a configurar, a columnas, revisamos allá dice 03, acá dice igual que el detalle, ya quedó perfecto.
Ahora sí, clic derecho, guardar, clic derecho, vista preliminar y ya, perfecto, ahí ya quedó. Entonces, en cuanto a productos, tenemos que son 7, ahí está. Listo, eso es todo. Entonces, cerramos acá. Bueno, una vez que ya tenemos esta parte lista, entonces lo único que nos queda es cuadrar el formulario que va a tener estos 3 elementos. Bueno. Bueno, entonces vamos a crear el informe, el formulario. Entonces, acá en donde dice formularios, podemos optar por tomar uno de los que ya existen para no hacer tanta cosa. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar, a ver, veamos a ver cuál nos puede servir. Panel principal. Bueno, ahí está. Enter, 1, 2, 3. Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, este podría ser módulo personas. Entonces, clic derecho. Aquí le decimos un clic derecho. Vista diseño. Acá, clic derecho. Cerrar. Se llama FM menú personas. Bueno, cerrar. Entonces, utilicemos uno de esos que ya tenemos. FM menú personas. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Y lo llamamos FM menú o MN, sería FMMN. Espérate, a ver, FM, LT de listar, MN y le ponemos producto, no más. ¿Listo? Para saber qué es el menú de listar de productos. Y lo llamamos nuevamente aquí. FMLTMN producto, ahí lo tenemos, clic derecho, vista diseño. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar algunos detalles. Entonces, acá en donde dice módulo personal, le ponemos módulo productos. Listo, no más, eso es todo. Bueno, lo otro es que este menú que tenemos acá lo quitamos, lo retiramos. No lo necesitamos. Esta parte que dice aquí menú personas. Entonces aquí sería menú listado. Menú listado. Se entiende que es de los productos. Y entonces agregamos los botones. Entonces aquí el primer botón. Le vamos a decir acá siguiente. Espérate, atrás. Entonces démosle acá cancelar. Este botón acá entonces le vamos a decir listado entonces no, listado sobra la palabra, entonces concentrados sería una concentrados. Abrámoslo aquí un poquito. Vamos a abrir esto un poco más acá, le vamos a poner el dibujito de la, entonces acá en un formato donde dice imagen, abrimos acá, elegimos y vamos a buscar una imagen de impresión. Una imagen de impresión. Entonces acá, documentos 2007, veterinarias, imágenes. Acá le decimos todos. Clic derecho, ver, iconos grandes para poder ver mejor. Y buscamos una impresora, está la impresora. Entonces aquí aceptar. Acá donde dice organización de pies de imagen, abrimos ahí y le decimos derecha. Listo. Y bueno, está ahí ya. Entonces este acá, la vamos a abrir un poquito más acá. Le cambiamos la forma, formato.
Le ponemos esta forma. Acá en efectos de forma le decimos bisel y le decimos este otro. Y ahora viene el color. Entonces, el color sería en este caso un verde, puede ser, y el color amarillo. Reteñido. Bueno. Y este botón al diseño le decimos aquí hoja de propiedades y le damos acá formato, donde dice color al mantener el mouse. Abrimos y le ponemos el color mostaza, este anaranjado. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos ese botón, solamente basta con que copiemos control C, 2 y 3. Entonces, cambiamos los términos. Acá sería accesorios y acá sería prendas. Y quedó listo. Entonces, aquí ya bajamos esto un poquito más. Ahí está bien. Bueno, una vez que ya está, entonces configuramos los botones. Entonces tomamos el primero, hoja de propiedades, eventos, y acá donde dice al hacer un clic, entonces abrimos ahí, le decimos generador de código, aceptar. Entonces allá le vamos a decir do cmd punto, a ver, do cmd punto open report, entre comillas, y n producto 1. Cerramos con comillas. ACB preview. Y listo, no más. Guardar. El siguiente. Entonces, activamos. Ahí le decimos do cmd.openReport, entre comillas, y n producto do, cerramos comillas, ac preview. Guardamos acá. Salimos de acá. El tercero, que es el de prendas, generador de código, do cmd.openReport, entre comillas, y n producto 3, cerramos con comillas, ac view preview y listo. Entonces ya este quedó ok. Guardamos esto y este elemento. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo. Entonces lo vamos a conectar ¿a dónde? A FM menú producto. Ahí está. Clic derecho, lista diseño. Entonces, lo conectamos acá donde dice listar. Hoja de propiedades. Al hacer un clic, ahí abrimos. Generador de código, aceptar. Y ahí entonces lo que vamos a hacer es escribir do cmd.open, open for, entre comillas, FMLTMN producto y cerramos con comillas, no más. Se guarda, guardamos, cerramos. De esta manera, sí, ya panel principal queda listo el en productos, el menú de listar. Entonces, al decirle concentrados, ahí los tenemos. Al decirle accesorios, ahí está. Y al decirle prendas, ahí está. Bueno, mis amigos, eso es todo. Entonces, Dios mediante, bueno, ya nos queda la última parte que es dar de baja los elementos. Entonces, en el próximo video, los estoy invitando para que estén pendientes para poderlo ver. Entonces, en el próximo estaremos hablando de ese tema. Muchas gracias, agradezco los comentarios que me puedan regalar, la suscripción. La suscripción es no tanto para mí, es para ustedes, para que ustedes puedan estar atentos a que cuando yo suba algún video, el sistema los notifique y les avise pues que está subiendo un video para que ustedes estén pendientes de todo lo nuevo que InfoYaya va creando. Es simplemente por eso, no más.
Y hay personas que muchas veces están esperando encontrarse en un sitio bueno e interesante como este para poder aprender. Entonces, de verdad que la misma gente les agradecerá luego a ustedes el haber referido el nombre de Infoyayate, porque están aprendiendo. Esto significa forjar un destino, un futuro. Por lo menos ustedes en el país donde estén tendrán la oportunidad de que tantas empresas que necesitan que se les pueda procesar la información para que haya un control de administración. Y usted tiene conocimientos en Access y bien fuertes y empodera. Eso le ayuda mucho para usted crecer como ser humano, a tener un mejor empleo. Ya la cuestión del pago, eso sí, ya usted lo estipula, porque usted es el dueño y señor de lo que pasa con su destino. Aquí simplemente Infoyayate se toma el lugar de poderles facilitar estos espacios para que usted pueda aprender. Muchas gracias y espero poderlos tener nuevamente en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.